Dice, en la figura P1.17 se muestra el esquema de una plataforma levadiza. Dibuje el diagrama cinemático del mecanismo y determine la movilidad. Vamos entonces a dibujar los eslabones con colores y es muy importante identificar las juntas. Vamos a dibujar las juntas con amarillo, ¿no? Estamos indicando aquí con verde dónde están localizadas las bancadas. Aquí tenemos dos puntos fijos. Tenemos bancada en esta parte y bancada en esta parte. Es el eslabón número uno de la cadena. También tenemos acá otra bancada en este punto. Okay, sabemos que los eslabones que están en verde son el eslabón número uno. Okay, esta varilla que está aquí en azul marino es el 2. Esta cordera que está aquí en morado es el 3. Este eslabón que tiene, que posee tres juntas, este va a ser el que está aquí en azul claro, este va a ser el eslabón 4. Esta barra que está aquí es el 5. Y esta barra en diagonal, esta va a ser el 6. Recuerden que aquí estamos indicando con amarillo lo que son las juntas de perno, ¿sí? Que es la que son que existen. Vamos a localizar las juntas de orden inferior. Aquí se aprecia que no hay juntas de orden superior. Aquí ya nada más hay juntas de orden inferior, que es J1. Aquí hay J1 entre el 1 y el 6. Entre el 6 y el 5 hay J1. Entre el 5 y el 4 hay J1. Entre el 4 y el 3 aquí hay J1. Entre el 3 y el 2 hay J1. Entre el 1 y el 3 aquí hay J1. Y entre el 2 y el 1 aquí hay J1. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. J1 tenemos del 1 con el 6. J1 tenemos del 6 con el 5. J1 tenemos de el 5 con el 4. J1 tenemos del 4 con el 3. J1 tenemos del 3 con el 1. Tenemos ahí un J1 del 3 con el 2. Y tenemos un J1 del 2 con el 1. Número de eslabones son 6. Juntas de orden inferior. Aquí tenemos 7. Juntas de orden superior no hay juntas de leva ni de engrane. Esta operación ya la hemos hecho varias veces y aquí se sabe que la movilidad es igual a 1. Se requiere un solo actuador para accionar el dispositivo. En la esquina inferior derecha aparece un botón rojo. Haz clic en él y suscríbete al canal. Bienvenido. En la figura P1.16 se ilustra el esquema de una plataforma levadiza. Dibuje el diagrama cinemático del mecanismo. Vamos a trazar aquí el diagrama cinemático del mecanismo, ¿no? Y vamos a calcular con base en ello la movilidad. Puntos fijos. De una vez, ¿no? Indicar con verde los puntos fijos. Bueno, indicar con amarillo las juntas y luego ya procedemos a indicar los eslabones fijos, ¿no? Ok, ya hemos trazado el diagrama cinemático, está con colores. Aquí es muy importante puntualizar
que tenemos aquí en la parte de arriba en la plataforma, tenemos dos pernos que se deslizan en dos ranuras. O sea, aquí un primer perno en una primera ranura y un segundo perno en una segunda ranura. Estos se modelan como una corredera dentro de una varilla, una corredera deslizante, ¿no? Aquí tenemos también un pistón. Ese también se va a modelar como una corredera azul claro, que se desliza dentro de una varilla que está en azul marino, ¿no? Vamos a proceder a quitar la figura que está al fondo para que podamos ver mejor el diagrama. Ok, esta varilla va a ser el segundo eslabón. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. Esta varilla azul marino es el segundo eslabón. La corredera que está en azul claro va a ser el tercero. Aquí este eslabón que está en café va a ser el cuarto. La varilla que está en azul marino va a ser el quinto. La corredera en azul claro va a ser el sexto. La corredera aquí en azul claro va a ser el séptimo. Esta barra que tiene cuatro conexiones va a ser el octavo. Esta barra gris va a ser el noveno. Y esta barra café que conecta con tres juntas va a ser el décimo. El décimo eslabón, aquí tenemos 10 eslabones, ¿no? Por eso yo recomiendo que lo pongan con colores para que los pueda identificar mejor y más rápido, ¿no? Aquí no tenemos juntas de leva o de engrane, por lo tanto J2 es igual a 0. Pero sí tenemos varias J subíndice 1. Entonces J1. Aquí tenemos la J1 del 4 con el 3. Aquí está. Luego tenemos la J1 del 3 con el 8. Y luego tenemos la J1 del 3 con el 2. Luego aquí tenemos la J1 del 8 con el 9. Luego aquí tenemos, vámonos aquí a la junta del 4 con el 5, aquí es. Luego aquí tenemos la junta del 6 con el 8. Y luego tenemos la junta del 6 con el 5. Tenemos la junta del 5 con el 7. Y tenemos la junta del 7 con el 10. Aquí tenemos la junta del 10 con el 9. Luego aquí tenemos la junta del 10 con el 1. Luego aquí tenemos la junta del 2 con el 1. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N es igual a 10. J1 es igual a 13. 13 juntas. Aquí las vamos a exponer, ¿no? Vamos a indicar. La J1 del 1 con el 8. La J1 del 8 con el 3. La J1 del 3 con el 4. La J1 del 3 con el 2. La J1 del 4 con el 5. La J1 del 5 con el 6.
La J1 de el 6 con el 8. La J1 de el 5 con el 7. La J1 de el 7 con el 10. La J1 de el 10 con el 9. Acá tenemos la, que no se nos olvide, la J1 de el 9 con el 8. Y por acá tenemos la J1 del 10 con el 1. Y la J1 de la conexión del 1 con el 2. Sí, que es esta que está acá. J2 es igual a 0. N es igual a 3 menos N. Es 3N menos 1. Menos 2J subíndice 1 menos J subíndice 2. Entonces igual a 3, 10 menos 1. Menos 2 que multiplica a 13. Esto es menos 2 que multiplica a 13 menos 0. Esto es igual a 3 que multiplica a 9 menos 2 que multiplica a 13. Tenemos aquí que aquí un error, aquí es M. Este es M, el de acá. Este es M, la movilidad. Movilidad es igual a 3 que multiplica 10 menos 1, menos 2 que multiplica 13, menos 0. Esto es igual a 27 menos 26. Esto es 1. Entonces, para accionar este mecanismo, nada más se requiere un solo movimiento independiente para accionar esta plataforma, este mecanismo de plataforma levadiza. En la esquina inferior derecha aparece un botón rojo. Haz clic en él y suscríbete al canal. Bienvenido.